Contar gente lo que escuchas. Bueno, ya pasando de las nueve de la noche para nosotros y bueno las horas que tengan en sus respectivos países. Este, qué gusto volverlos a eh, contactar. Como veremos, a ver, tengo 29 inscritos, 29 a, asociados ya. Les voy a contar algunos numeritos que tengo eh, a, a los efectos de, de, de que tengan un panorama de cómo estamos con el tema de la diplomatura. En total, en, las dos, en los dos países se han inscrito 463 han realizado las actividades de presentación, o sea, de, de, de ponerse en Classroom 394, pero las presentaciones dentro de los Padlet, como era la presentación original, han habido solamente 264. Eh, he puesto un montón de actividades y de esas actividades hasta el día de hoy hay unas 15, 20 personas que han hecho todas. Por supuesto, las actividades, algunas de ellas las he puesto ayer, así que en realidad el rendimiento de las primeras actividades es bastante interesante, estamos bien. La idea de esta reunión es explicarles rápidamente un detallito que por ahí se les pasa, que es que cuando ustedes tienen que, aquí les voy a compartir la pantalla para que eh, podamos hacer eh, bien el análisis de esto, aquí les comparto la pantalla. Cuando ustedes tienen una actividad como la que les estoy colocando aquí, la, por ejemplo, la clase 2, si ustedes, ponen en, en, eh, si ustedes hacen en ver tarea, aquí les aparece la actividad. Por supuesto, dice ver el video hasta el final y responder las preguntas, pero no avanza si no contesta. O sea... El EdPuzzle, que es la plataforma que usamos para la evaluación, indudablemente tiene una característica, que usted debe responder las preguntas para avanzar y tiene que llegar al final del video para que el sistema le tome la nota. Y por supuesto, no se olviden de marcar aquí este punto que dice marcar como completada. O sea, una vez que la realizó, agréguele este detalle. Si bien a mí me aparece la nota y no es grave que aparezca como que no está comple eh, completada, es más fácil para llevar las estadísticas. Entonces, pulsa aquí, marcar como completada y ya está. Si usted se equivocó y dice anular la entrega, puede anular la entrega y luego poder otra vez marcar como completada. O sea que esta es una tarea que la puede hacer en cualquier momento. Esto yo se los coloqué en una en un videíto que hablaba de cómo se trabajaba con estas, eh, con estas cuestiones. Bueno, eso es lo, 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 lo que sería con respecto al, al tema de la parte de, de ejecución práctica. Estoy colocándole y a partir de ahora cada semana van a ver una cantidad de algunos videos muy cortos que tienen que ver con el contenido de lo que tienen que ustedes ver. Y a la semana siguiente, en esa misma clase, va a haber la evaluación y a la semana siguiente va a estar las ven, las ven, las, eh, los vencimientos de esas evaluaciones. Yo todavía no le pongo vencimiento a ninguna. A, al día de hoy, o sea, voy a poner en las primeras tres o cuatro actividades, le voy a poner vencimiento para la semana que viene y a las que he puesto ayer o antes de ayer, le voy a poner para dentro de 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo dé un tema y esté el video disponible, antes de los 15 días la evaluación de ese tema va a estar disponible para que usted la haga. ¿Qué es la evaluación? Solamente mirar el video y responder algunas preguntas que son de concepto. ¿Está bien? Y si fin de mal, no se preocupe. Siga avanzando hasta que podamos llegar a feliz término. como eh, ya Adelante, adelante, Rubén. Sí. Disculpe, profesor, que le interrumpa. Sí. Es que es una, una curiosidad que Marisa y yo tenemos. Es que a nosotros, por ejemplo, cuando en, ingresamos a la tarea, nosotros sí. obviamente a, a, abrimos el Edpuzzle, respondemos, resolvemos, y luego cuando venimos acá nuevamente al Classroom, acá sí. nos sale eh, el, el mensaje calificado, y sale ahí la calificación y todo en el, eh, debajo del título de asignación, pero... No nos sale la opción que usted eh, eh, está indicando claro. ahí. Eh, muy bien, muy, entonces... Muy bien, entonces, muy bien. Ahí, ahí le explico, explico. Lo que pasa es que el puzzle, cuando desde Classroom voy a el puzzle y respondo, lo que sucede es que en el ejemplo que yo le estoy mostrando, yo no he ido al puzzle. Vamos al puzzle, responde y el puzzle me entrega la nota. Entonces, si ya está entregada la nota, no hay problema porque ya está solucionado. Hay gente que ha trabajado con el puzzle, no ha llegado al final del video, y por lo tanto no me aparece a mí como que ha sido eh, digamos, aparece la, 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 como que ha sido hecha pero no me aparece que está completada por eso a los que están le faltó, por favor les pido que vean el video completo. Como más adelante vamos a hacer prácticas de este tipo, como la que yo les estoy diciendo, porque eso funciona el puzzle tiene una lógica un poquito diferente, pero en el caso de las prácticas que les voy a colocar, o sea, cuando yo les he puesto las plantillas que hay que llenar y les ponga dentro de poco que tienen que completar la plantilla y subirla a la plataforma, en ese caso me tienen que poner que la tarea está entregada. O sea, ahí funciona esto que yo les he estado diciendo. Bueno, y, y cualquier duda, síganla consultando en las plataformas. Eh, ¿Qué otra cosa nos quedaría? Eh, bueno, que creo que como vamos... Eh, ahí está. Si lo veo hasta el final, me pone un, alguien que es cassé, no sé quién es. Lo veo hasta el final, automáticamente te llega realizado. Listo. Si no les aparece a ustedes como entregado, hagan la operación manual. Si les aparece como entregado, ni se preocupen. Ya está. No se preocupen. Hay gente que me ha preguntado que, que no sabía qué hacer con las plantillas, pero son dos o tres nada más. Eso quiere decir que no han mirado el video. Hay un video que explica qué hacer, mejor dicho, hay como tres videos ya, que explican qué hacemos en la plantilla en cada una de las etapas. Si algún punto de, la etas, de las etapas no lo entienden, hagan la consulta en la plataforma, en el, en el Telegram, y por ahí vamos a responder. Si alguien más tiene consultas, bueno, ya somos 34, qué bueno, qué bueno que se va agregando gente. ¿Alguien más tiene consultas? Yo trato de entrar y no puedo ver el video, me dice aquí ibet. Bueno, les cuento, ya hay eh, más de 20 personas que han entrado a ver todos los videos. Quiere decir que hay una, algo en su, en su equipo que le impide. Quizás no entró con, la, eh, con el correo electrónico con el que está agregado a la plataforma. Por, y, y la otra es que a veces sucede que Puzzle demora mucho en cargar, así que tengan paciencia para poder verlo. Por ahí tienen que cargarlo dependiendo de qué internet tengan les demora encargar en su computadora para que usted pueda responder a todas las, las consultas que se hacen. Les cuento algo, cuando yo hago preguntas dentro de The Puzzle, mírenlo porque es interesante el proceso, a veces puedo poner comentarios sin necesidad de que sean consultas. En ese caso se va a detener, va a esperar que usted lea el comentario y tiene que pulsar un botón que diga continuar o algo parecido para que usted siga avanzando en el video. Así que no se detenga por eso, porque hay alguien que me ha puesto que no le ha podido, eh, no lo ha podido, eh, digamos, visualizar. Yo trato de entrar y no puedo ver el video, dice, me envía a bajar la aplicación. Bueno, es muy posible que si usted y se ha agregado a, al classroom. Después que yo he asignado el, el, el EdPasser, es muy posible que no esté eh, activado para ustedes el EdPasser. Así que lo que voy a hacer hoy es repasar todo. Así que cualquiera que entre nuevo a Classroom, no no permitan, no les pasen el código porque ya no pueden este, ingresar a Classroom, porque si no me obligan a que yo vaya hacia atrás haga asignaciones de nuevo y desde ahí en adelante funcione así que nadie más puede entrar ya a classroom ni puede entrar siquiera al grupo de eh, de hecho el día de hoy voy a voy a voy a cerrar en lo posible eh, telegram para que no se agreguen usted está desde el principio bueno voy a mirar y voy a mirar eh, dónde está el problema a ver qué problema tiene pero el puzzle eh, es muy sencillo, está asociado con Classroom. O sé sea que si usted está en Classroom, va y ve el video en, en el paso Es muy raro. En todo caso, cualquiera que tenga una duda de este tipo, me envían una, o ponen, mejor dicho, en el grupo una captura de pantalla y a ver si a alguien le pasó y tiene la respuesta, la podemos solucionar. Bien, alguien más que tenga dudas, por favor, pueden abrir el micrófono, pueden abrir cámara para que estemos trabajando, no hay ningún problema. ¿Está bien? Recuerden que esta es solamente consultas de a quién más voy a poner videos y eh, posiblemente tengamos una o dos clases eh, en forma de, 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 de videoconferencias, pero lo que les estoy colocando es exactamente lo mismo que voy a dar. Entonces, ya, ya lo tengo resuelto, lo tengo solucionado. Son videos editados que no tienen problemas, así que bueno. Eh, ¿Alguien más tiene dudas? ¡Aló, aló! Buenas noches, profesor, y, y a hola, todos compañeros, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, yo quería consultar solamente por tema de curiosidad. Yo vi en los videos acerca de cómo se utiliza Filmora y me pareció súper interesante la cantidad de eh, efectos y todo esto que se puede aplicar a los videos. Sí. Sin embargo, pues en mi consulta es, eh, vi que alguien... Eh, preguntaba si desde un celular se puede usar Filmora y que usted le había dicho que no se podía, pero que habían otros editores. Entonces, sí. si nosotros bueno. nos apoyamos en algún otro editor para poder utilizar, eh, eh, para poder realizar, disculpe, esa tarea de, del sí. video, no hay ningún Bien. problema entonces. No hay ningún oh, sí. problema. Les cuento, Filmora, el que yo les proveo, funciona en computadora y yo se los proveo con, una, con un mecanismo para que ustedes eliminen la marca de agua. Por supuesto, hay que leer con detenimiento las consignas que yo le coloco para que no cometan el error de ponerlo en otro lado. O sea, vean la consigna, dice, hay que bajar un archivo .ex, Después a ese cambiarle la extensión. ¿Por qué está así? Porque a veces los antivirus cuando ven que usted baja un punto exe se lo rechaza. Entonces lo baja con punto le cambia la extensión a punto exe lo ejecuta y se lo va a instalar en la máquina. Una vez instalado, hay que agregarle dos archivitos que se llaman DLL, que yo se los he adjuntado ahí, en el directorio en donde está instalado el Filmora. ¿Cómo se detecta dónde está instalado? Donde está el logo de acceso a Filmora, hacen botón derecho y hacen acceder a la ubicación del archivo. Cuando acceden, tienen que aparecerle un montón de archivos ahí. En ese lugar hay que copiar los dos archivos que yo le he dado. Con eso eliminan la marca de agua, que queda muy mal si ustedes no la sacan. Con respecto a los celulares, me sucedió en la clase anterior, porque yo lo que les ofrecía era el que funciona en computadora. Pero en celulares, hay uno que se llama Filmora Go, que ese, si bien usted le genera una marca de agua es tan insignificante la marca de agua que se ve bien lo mismo así que pueden usar FilmoraGo en un celular si alguien conoce de otro editor las clases que yo le doy son para ese editor pero cuando usted aprende uno ya aprende a manejar casi todos casi todos funcionan con las mismas dan las mismas funcionalidades así que utilicen el que ustedes puedan de hecho en la última Hubo gente que, en la última corte, hubo gente que, como les doy una charla sobre Geniali, lo hicieron en Geniali. La desventaja que tiene Geniali, que si no lo paga, no puede hacer el video. Bueno, si usa Filmora, puede hacer un video haciendo una trampita, digamos, capturando la pantalla, etc. Pero es más largo. ¿Puedo ver el video desde el, desde el teléfono? No lo sé, pruébelo. Debería poder verlo, pero este, no lo sé. Eh, les cuento, cuando la clase la armamos, la hemos armado toda para computadora y quizás para tablet. El tema es que para que ciertas cosas se vean en, en celular, que, eh, tiene que haber una función dentro del software que se llama responsive, que se adapta a la pantalla. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Por eso... Si usted tiene acceso a una computadora, inténtelo desde una computadora. Creo que les va a ser más cómodo. Nosotros no lo hemos pensado para hacerlo todo en celular, porque el puzzle no estoy seguro que lo que hay. Aquí ahí dice yo desde el celular no puedo abrir el puzzle. Bueno, aquí dice Marisa. Puede ser. No lo, no lo sé. Nosotros armamos las clases para trabajarlo desde el computador. Esa es la verdad. Así que, de todas maneras, cuando... Ustedes pueden ver todos los videos y todo lo demás del celular, y cuando vayan a hacer la práctica, se sientan en una computadora y es muy rápido. Así que no hay problema. Mientras tengan el mismo correo electrónico, no hay ningún problema. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Si no, va a ser. A ver, adelante, adelante. Eh, profesor saludos de Costa Rica. Eh, Hola, Sonia. Sonia. Sí, ¿cómo Ajá. le va? Bien, saludos. Este, con Puzzle, yo tuve que descargar la aplicación de Play en mi celular, y creo que sí me funcionó. No así, es más sugerible abrirlo desde la computadora. Ah, bueno, bien, un detalle más. Aquí Sonia dice que ella tuvo que bajar una aplicación para poder ejecutarlo, eso es lo que suele suceder con los celulares, o sea, no está preparado como una computadora o un celular, entonces, es muy posible que uno tenga que ponerle una app este, que soporte el, el, el trabajo de, de la aplicación. Bueno, ¿alguien más? A ver. Aquí, bueno, Yesenia me dice aquí que sí puede hacer las tareas con el puzzle desde el celular. Solo tuve que descargarla. la app. Perfecto. Escribe el nombre de la aplicación. Está en el S, puzzle. Así. Eso está en la plataforma de Classroom. O sea, a ustedes les va a aparecer distintos símbolos, si es un material para leer, si es un video para mirar o si es una tarea que tienen que hacer. Inclusive cuando ustedes se coloquen en, en, en tareas a realizar, les van a aparecer todas las tareas que tienen para realizar. Dentro de poco empiezo a colocar fechas de vencimiento y por supuesto eh, la semana que viene aquellos que no hicieron la tarea 1 y la tarea 2 y, y, y por supuesto las que siguen tampoco, este, lo voy a eliminar de la plataforma porque como les dije recién tengo 463 alumnos pero de esos 463 solo 264 han hecho actividades en Padlet. O sea, 463 están en Telegram, pero 394 en total están en Classroom. O sea que ya hay mucha gente que ni siquiera participa. Y después, eh, 264 nada más han trabajado en, eh, en eh, haciendo su presentación. Que si bien eh, es importante, es para que aprendan una herramienta más. Y ustedes. Seguramente les ha encantado esta herramienta y la pueden llegar a utilizar. Es uno de los componentes, digamos, es un componente más dentro de todas las competencias que esperamos brindarles desde esta diplomatura. Ya hoy les he puesto también un video de una colega mía que es cómo actuar en cámara, porque dentro del video ustedes pueden poner contenidos y pueden editarlos y lo demás. Entonces, esto creo que es interesante sobre... Qué es lo que tiene que ver la gestualidad, lo que uno hace, la, cómo mira la cámara y lo demás. Acuérdense de que siempre tienen que mirar a la cámara y no mirar a su presentación, a lo que usted está apareciendo, sino mirar a la camarita que la tienen este, enfrente. Y en el caso mío, yo tengo una lucecita verde ahí. ¿Más preguntas? Ahí están todos tímidos por acá. Profesor, hola. Este no es, no es una pregunta sino un, un comentario. Estaba viendo el video sí. con la participación del profesor Ontiveros eh, yeah. sobre las licencias y los derechos de autor. Este qué interesante porque yo sé que las imágenes tienen derecho de autor, pero lo que no sabía era que se podía filtrar la búsqueda. Para poder tener solo esas, ¿verdad? Entonces es importantísimo porque de las 5 mil, de los 5 millones de imágenes que te salen, te dice entonces puedes usar estas 50, ¿verdad? Entonces eso eh, no lo sabía y, y me parece súper bien que, que tengamos esa, esa posibilidad de filtrar. Eh, sí, es verdad. La, la verdad es que Google permite, el buscador permite hacer un montón de cosas maravillosas que hacen que uno concentre, digamos, la búsqueda hacia aquellos temas que a uno le interesan. De todas maneras, Shirley, y le cuento. Nosotros en estos días ya creo que vamos a llegar a las mil páginas web educativas, mil objetos virtuales de aprendizaje. O sea, en, en la diplomatura hemos hecho unas eh, 200, 300 videos. Y esos videos los estamos transformando en páginas web educativas. Pero con, los, con el método tradicional con el que veníamos trabajando antes, que era Medime, con talleres presenciales, eh, teníamos hecho unos 600, 650 páginas web educativas. Las hemos tenido disponibles y visibles por mucho tiempo. Y ahora las estamos reformulando porque cambió el, en, en, en la época en que empezamos, se usaba mucho un software que se llamaba Flash, pero hoy en día los navegadores no lo soportan, entonces hemos tenido que modificar páginas web hechas en el año 2004, 2005, 2010, etcétera, que hemos tenido que modificarlas para que se adapten a los navegadores actuales. Pero hasta el momento nunca hemos recibido una queja de alguien que diga: Esta imagen es mía y no te permito que la uses eso es lo que nos ha sucedido o sea en general el que pone una imagen no le preocupa mucho que la utilice donde sí hemos tenido problemas es que si usted hace un video y lo sube a YouTube YouTube detecta si hay música que está registrada y en ese caso le hace problema así que yo le diría que está bueno que uno busque aquellos que tengan licencias abiertas pero no es tan grave que usted ponga una imagen que, ten, que no tenga la licencia abierta. Lo que sí es grave es si hace un video y le pones sonidos o música que sí esté registrada. Ahí sí es grave. Pero hay muchísimo material para encontrar, muchísimos lugares para encontrar elementos que estén libres de derechos de autor. Y además, les voy a dar eh, dentro de poquito que... Cuando, cuando ustedes tienen que llenar la plantilla, yo les digo que digan dónde lo encontraron a ese recurso. ¿Por qué? Porque después los puede, eh, digamos, usted puede agregarle al, al video una pequeña plantilla, o sea, un, un eh, o en el escrito, una pequeña, eh, un pequeño resumen sobre la bibliografía, que eso sería bueno colocarlo. Si usted hace referencia a la bibliografía, inclusive cuando... Ahora le cuento, Marixa, cuando suban el video, porque lo van a tener que subir a YouTube, porque por eso tiene, cuando tienen cuenta de Gmail, también tienen la posibilidad de trabajar con YouTube, porque tienen su propio canal, se les genera su propio canal. Cuando lo vayan a subir, ahí colocan dentro de los detalles, colocan la bibliografía, con lo cual usted al hacer referencias como que queda un poco eximido de los derechos de, uso, de autor excepto en la música. La música, como hay mucha plata detrás de la música, la música este, complica. Pero en el caso de imágenes, es muy difícil que a alguien le haga problemas por eso. No hemos tenido, hasta ahora, no hemos tenido problemas con derechos de autor. Si puede usarla con derechos de autor, sí, pero si hay una imagen que le encanta, y, y bueno, de última la baja, le hace alguna pequeña modificación y la sube. En fin, <laughs> son detalles. A ver, dice, los videos que vamos a hacer hay que subirlos a YouTube. Correcto. De hecho, en la última práctica, yo les pido que suban su video y que, eh, y que nos manden una foto personal, ya van a entender para qué. Pero que suban su video a YouTube y nos manden el vínculo del video a YouTube. Nosotros lo vamos a mirar por ahí. Por supuesto, cuando lo suban, les va a aparecer YouTube diciendo si tiene inconvenientes con derechos de autor de la música que le pusieron. Si le aparece eso, yo les aconsejo que modifiquen la música. Si yo solo uso un banco de imágenes, ¿está bien colocar como nombre la fuente en una plataforma web? No, está, está muy bien, Gonzalo, no hay problema. Este, la, la idea es que algún contenido que por ahí... O sea, en general las imágenes nadie reclama el derecho de autor de una imagen, eh, a no ser que sea una foto muy emblemática o un tema de este tipo. Eh, el tema es cuando usted pone contenidos teóricos y dentro de los contenidos teóricos usted hace alguna mención a algún autor. Lo ideal es que uno lo mencione, sí. Pero no es necesario que cada recurso que puso ponga de dónde lo sacó. Así que, que quédense tranquilo, no es tan grave el tema de los derechos de autor. Digamos, hay gente que le da mucha mucha importancia, sobre todo en algunos países donde están acostumbrados a pagar todas las cosas. Nosotros los argentos estamos acostumbrados a no pagar nada, entonces lo que hacemos es encontrar metodologías o formas de poder evadir estos controles y esto, estas esta exigencias. Pero no Bien, se preocupen. Pues, Preferencias nada más. Sí, adelante, Rubén. Sí, yo entiendo más bien que este tema de los derechos eh, toma más cuerpo es cuando ya uno tiene la intención de lucrar con algo. Porque le digo, Perfecto. por ejemplo, por ejemplo en, en el caso mío, a veces yo encuentro un, un manuscrito, veo un esquema, veo una, una imagen que me sirve para explicar algún concepto. Muchas veces lo que yo hago para no copiar y pegar es que trato de reproducir, bueno, a, a mi estilo, a mi manera, el esquema, pero pongo siempre fuente adaptado de fulano tal año. O sea, como eso es una publicación por la cual la gente va a tener acceso libre, y yo no tuve tampoco que pagar nada para que me publiquen generalmente, ni tampoco le estoy cobrando a la gente para que me lea, entonces ahí no, de, no debiese haber ningún problema, porque se supone que la satisfacción del autor es que uno lo citen, y que uno vea, mira, usaron mi esquema, usaron mi figura, tomaron en cuenta mi concepto. Significa que mi investigación ha sido relevante. Significa que mi aporte está siendo eh, utilizado por la sociedad. Pero si ya hay un lucro de por medio, ya la cosa cambia, porque entonces ahí sí, el autor original va a reclamar con justa razón de que por lo menos se reconozca algo por esa contribución que él hizo en su momento. Tiene razón, Rubén, así es, eh, así es el tema. De todas maneras, a lo mejor no lo expliqué al principio. Como esta diplomatura es, tiene una, una parte gratuita para la mayoría y como también este, el, toda la transformación de su video en una página web educativa que después la, la vamos a hacer un objeto virtual, lo hacemos también nosotros desde nuestros proyectos, lo colocamos disponible con licencia Creative Commons. O sea, que quede claro para todos que lo que están haciendo va a quedar en un repositorio disponible para todo el mundo y en forma gratuita. Y tiene razón lo que dice Rubén, estas exigencias se ponen más, más fuertes si alguien cobra con, con el tema. Nosotros no cobramos eh, por, el, por el acceso para que alguien lo use, por lo tanto lo dejamos con esa licencia. Así que lo que dice Rubén este, tiene, tiene razón. No vamos a cobrar lo que vamos a hacer, entonces es muy difícil que alguien venga a reclamar reclamarle de derechos de autor sobre un material en que usted no está ganando dinero. O sea, el, los derechos de autor, sobre todo en música, este, se ponen muy agresivos porque hay muchísimo dinero detrás. Entonces, si usted pone una música de alguien que la ha registrado, bueno, ese quiere que por lo menos si usted la usa, este, les pague a ellos derechos. Pero bueno, hay, hay manera. Yo no he logrado, yo he tenido problemas justamente con YouTube por ese tema, porque he puesto música creyendo que no había problemas si nosotros poníamos el material en forma de licencia eh, Creative Commons, pero aún así ellos hacen problemas. Así que en el caso de música tengan un poquito cuidado cuando lo suban, pero además le avisa que está mal, o sea, hay, hay una revisión y le dicen está mal, entonces te lo cambia y ya está. No se preocupe por eso. Bueno. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Todo bien? Profe, en la práctica, por lo menos de su persona, ¿cuánto dura uno como principiante haciendo ese video? Ah, bueno. Todo depende de las ganas que le ponga. Hay una, hay una característica que eh, aquí nosotros le decimos potosilla y en otro lado le llaman horas nalga, que es el tiempo que usted le va a dedicar a hacer esto. Eh, en teoría, no hacer el video una vez que tenga los recursos no le puede llevar más de cuatro o cinco horas para hacerlo bonito, ponerle efectos, probarlo y lo demás. ¿Está bien? Si sí, les pido, pónganle algún efecto, pónganle alguna música. Hay muchísima música gratis puesta. Si usted este, se anima, haga eh, con, con Filmora, se puede grabar usted Puede grabar, puede compartir la pantalla, puede hacer un montón de cosas. Inclusive si, si maneja Prezi Video, si maneja Geniali o cualquier otra herramienta. Es más, hay cosas que se pueden hacer en PowerPoint en donde usted puede grabar. Lo interesante es que aparezca, que usted gesticule, que usted trate de convencer al alumno que va a tener del otro lado de que el material que va a ver es un material que le va a servir. Así que es, es interesante. Tampoco se vuelvan locos. Tres minutos, hasta ocho minutos puede ser un video. Algo totalmente atractivo. Acuérdense de los conceptos de hipermediación pedagógica, que la gente no solamente aprende por lo que escucha y por lo que ve, sino este, por la interacción, por la forma de trabajar. Después les voy a dar también una herramientita muy interesante que se llama Ardora para que este, la tengan ustedes como un elemento más. El otro tema tiene que ver con que... Si a usted el alumno lo ve en el material, cambia la percepción del alumno en usted. Por eso es que mi libro se llama lifting académico, que es el rejuvenecer este, con el uso de las tecnologías. Pero usted rejuvenece ante los ojos de los alumnos. Así que este, intente hacer materiales agradables, divertidos, que sean eh, llamativos, profesor. pónganle cosas raras, etc. Adelante, Rubén. Profesor. Disculpe sí. de nuevo la interrupción, la interrupción, pero es que ahora que usted menciona justamente sí. lo, de, lo de sus materiales didácticos, sí. bueno, le quería, le quería compartir a usted y también a los otros compañeros. Mire, eh, Marisa y yo, a modo de también complementar todo esto que estamos viendo con, con el diplomado, tomamos la iniciativa de elaborar un, un, un artículo de revisión bibliográfica sobre competencias digitales y otros aspectos relacionados. Entonces, eh, logramos revisar más de 40 fuentes. Entre ellas, obviamente, habían eh, algunos trabajos suyos. Por lo menos, recuerdo un, una participación suya junto con otra colega en el 2015 en un Congreso de La Plata. Ah, eh, donde sí, la, con la, la doctora Jiménez Pitre. ¿Podrá ser? Ella misma. La doctora sí. Jiménez, exactamente. Sí, ubicamos esa... Ese proceeding, como llaman los, los gringos. Sí. Y también, encontramos, y, y también encontramos el manual suyo de Medime del 2007, en el cual citamos en el, en el manuscrito que preparamos el, el capítulo 1 y 2, que los desarrolló usted, porque usted fue el compilador, pero sí. también habían sí. otros colegas que participaron. Entonces, mi consulta, bueno, aparte de, de soltar la primicia, que ya eso lo mandamos a una revista en Perú que es de educación. Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Estábamos a la espera del dictamen, eh, pero tengamos fe pues, en que eso salga bien. Mi pregunta era si usted tiene ahora mismo alguna versión ya última, última de, de lo que es el Medive o el Medime, eh, ya publicado. Sí, yo, yo he publicado alguna, pero bueno, lo voy a colocar como material de todas maneras. Lo que no he hecho es preparar el nuevo libro, que dije ya lo voy a hacer, pero este, con esto de que estuve muy, muy eh, activo en otro lado. Eh, eh, digamos con la diplomatura con esta pasantía más esta diplomatura que ofrecimos en forma gratuita y demás este no lo pude hacer bueno vi una mano levantada pero ya se bajó bueno muy bien si usted quiere me lo manda el artículo y yo lo coloco en los materiales generales para que sirva de consulta no tengo ningún problema y el que lo poco que tengo eh, hecho estás está modificándose, lo que usted puso del año 2007 es recontra viejo ya, 2012 hicimos una nueva versión cuyo libro está en, en, en formato de ebook que también lo voy a poner por si alguien lo quiere bajar pero también quedó viejo porque a medida que voy, que vamos usando, empezamos con Medime, Medime 1.0, Medime 2.0, Medime 3.0 y después dijimos no, se llama Medime, nada más la metodología original y con Medive también nos ha sucedido lo mismo. Empezamos con una versión y a medida que hemos ido utilizándola la hemos ido sí, mejorando. Así que bueno, ahí, eh, eh, se los se los comparto, sí. no tengo problema. No, no, es que de todas maneras es bueno porque ahí también tuve tuvimos chance pues de ver el trabajo de Scolari, que fue uno de los que Ajá. habló de hipermediación en el 2008, 2009. O Ajá. sea que en realidad en realidad todo esto como usted menciona va en constante evolución. Eh, sí. pero yo siento que aún así, el, 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 bueno, así, eh, quería de todas maneras reconocer que el trabajo que usted hizo en su momento eh, eh, todavía se mantiene vigente, porque hay, hay, hay conceptos que todavía están, de repente la versión es un poquito vieja como usted dice, pero aún así claro. para los efectos de lo que es el curso está bastante bueno la verdad, el material. Claro, la hipermediación se nos ocurrió agregarle a lo que estaba el tema de los conceptos de, de aprender por los sentidos, y ahí es donde mezclamos un poco. Eh, la teoría de Garner de, 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 las, de las inteligencias múltiples. Pero digamos, todo esto surge más, más por las conversaciones que uno tiene con gente como usted, que está trabajando en esto, y bueno, uno va ilvanando cosas y, y después las pone a disposición. Qué bueno que le sirvió. Eh, con respecto a competencias digitales, yo me he basado fundamentalmente, en, porque en las diplomaturas también hacemos mediciones. Eh, me he basado en lo que hace la INTEF, el Instituto de Formación de Profesores de España, y ellos han definido una serie de preguntas que son las que yo hago en mi, en, en mi investigación. Entonces, yo he tomado este, eh, parámetros que ya estaban val validados eh, por, por una institución, en este caso, una institución pública de España. Así que, pero eh, les puedo compartir lo último que escribimos sobre eso e inclusive cuando, cuando yo represento en la, en la resolución que está disponible en los materiales, ahí hago una, un breve resumen de dónde he hecho la, eh, digamos, la, la bajada del tema de las competencias digitales. Y proponemos, en este caso, como un elemento más, para democratizar en todo caso la enseñanza de la tecnología, proponemos Medive como una herramienta, pero para que mientras estamos haciendo algo, tengamos o adquiramos competencia. Por eso es que cada tanto hay algún concepto adicional. O sea, Padlet, por ejemplo, no está, no está dentro de, 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 del, del video, está como un elemento adicional. Este tema de actuar y de la actuación que le hemos colocado también, el tema de búsquedas de Google, tiene que ver con el ampliar el espectro de competencias para que usted sea más eficiente para poder hacer un video. Eso es, eso es todo. Muy bien. Bueno dice en cuanto salga la publicación la estaremos compartiendo. Sí, cómo no. Sería buenísimo. Sí. Sí 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 correcto correcto. Nosotros aplicamos o sea cuando yo doy mi charla sobre qué es lo que es Medive hoy que justamente la he dado ayer. En un congreso científico que se ha hecho de ciencia, tecnología y sociedad aquí en San Juan, yo he dado justamente el resumen de lo que es Medive visto hoy, en el año 2022, o sea, con, con la última que hemos hecho y bueno, hice una presentación justamente contando cómo hemos ido evolucionando y cómo llegamos a una metodología ágil de documentación de sistemas, que esa es la verdad, ¿no? O sea, pero basada... En el usuario, basada en el que la va a necesitar. Bueno, ¿más preguntas, chicos? Hay muchísimos que están conectados, pero no están participando. Bueno, ya tenemos 42 conectados. Bien, bien. 42 de 463. Bueno, estamos en el 10%. Estamos en el 10%. Y si no, estaríamos en el 20%. En el 20% de los que han hecho alguna actividad. Muy bien. Cualquier pregunta, por favor. Vuelvo a decirles al Telegram. En el Telegram aparece gente así, este, tan predispuesta como Rubén y como Marixa, que, que bueno, que, que, que tienen este, más en claro el concepto y que pueden ayudarles más rápido de lo que yo puedo contestar. Todo entendible, me dice aquí Claire. Melania dice todo claro. Muy bien. Díganme ustedes si hay más preguntas, si no ya con esto cortamos. Y este video, si bien yo lo he grabado, no sé si valga la pena subirlo porque era un video nada más que de consultas. Lo que sí estén atentos a todo lo que voy poniendo, porque voy colocando materiales dentro de la plataforma para que ustedes avancen con esos conceptos, con esos temas. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, entonces, llevando casi 40 minutos de charla, vamos a hacer el cierre. Espero que... Buenas pasen... noches. Adelante, Leuterio. Buenas noches, profe. Este, tuve dificultad para entrar eh, inmediatamente a la, a la sala. No sé si es que puede compartir lo que usted hizo o comentario en, anteriores. Porque entré casi ya finalizando. Te disculpa, pero. No hay problema. Hay... No hay problema. Lo coloco y pongo en el Classroom. Lo pongo como clase. Creo que 5 lo pondremos. En la clase 5 lo pondremos como consultas. Y va a estar ahí el video. Así que ahí lo que hemos Gracias. discutido, lo que hemos charlado, va a estar ahí disponible. Gracias. Todo claro con las tareas pendientes. Perfecto. Muy bien. Listo. Lidianet le dice muchas gracias. Itzel dice todo claro. Tengo tareas pendientes. Muy bien. Saludos a todos entonces. Hasta que hagamos la práctica, qué tan difícil es. <laughs> bueno, eh, no, es, no es difícil. Esta es una diplomatura que, si bien certifica muchas horas, es porque se supone que ustedes van a estar muchas horas buscando recursos. Y después armando la secuencia de esos recursos para que hagan alguna, eh, alguna eh, digamos, para que ustedes hagan alguna cuestión que les parezca interesante. Y, y fíjense que el producto que ustedes hagan va a quedar publicado. Así que va a estar muy, muy bueno. Aquí me dice Marcos que no ha pagado los 50 Balboa. Les cuento. Si ustedes se inscriben en la UNACHI, los 50 o son para que la UNACHI les entregue una certificación aparte. Pero yo voy a entregarle la certificación desde San Juan igual. O sea, todo el mundo va a tener certificación de San Juan, más la certificación de la UNACHI o más la certificación de la UNED. Así que no se preocupen. Siempre y cuando, por supuesto, se hayan inscrito, ¿no? Y en el caso de la UNACHI. Si paga los 50. Sí, adelante, Silvana. Hola, buenas noches y buenas noches a todos. Los que no hayan pagado todavía, creo que no hemos cortado el ciclo de pago. Así ah, bueno. que no se preocupen. El pago bueno. solamente es para los que se inscribieron en el formulario de la Facultad de Economía para obtener los dos diplomas. Independientemente, los que no hayan no se inscribieron bajo ese formulario van a recibir el certificado que otorga la Universidad de San Juan. De Argentina por parte del ingeniero Américo. Es nada más para aclarar. Gracias profesor. No, muy bien. Gracias Silvana. Le, les cuento por qué hay doble diploma, por, eh, doble certificación porque en algunos lugares es necesaria la certificación local. En el caso de la UNED, gente que ha hecho en, en, en la parte civil que no sé cómo es el mecanismo. Eh, si tienen una certificación de la UNED, les vale mucho punto más allá de la que nosotros les entreguemos. Por eso es que eh, era interesante que se inscribieran con la UNED y es interesante que se inscriban con la UNH. ¿Está bien? Eso es todo. Bueno, ¿alguna otra noticia? Dice aquí algo de 28 de noviembre hasta el 28 de noviembre, dice. Eh, no, eh, la, el pago es hasta el 15 de noviembre. Se había dado el plazo hasta el 28 de octubre y se extendió hasta el, el 15, 15 de, noviembre. de noviembre. Ah, bueno, bueno, perfecto. Eso, colóquelo en el grupo de, de Telegram para que este, los lo de la, la gente de, sí, de, de Panamá sí esté enterada. A... Sí. sí, muchas gracias. gracias. Sí, lo voy a hacer, gracias. Bueno, perfecto. Listo entonces, señores. Sí. ¿Y a dónde tienen que pagar? ¿Allá en David o.? Eh, bueno, ahí, ahí eh, ya tiene el nombre Silvana de Rigo, es eh, eh, la coordinadora de la UNACHI. En todo caso, pónganse en contacto con ellos o, o entren en el grupo de Telegram y ahí le van a dar los pasos necesarios para que hagan eh, dónde tienen que hacer el pago, dónde hacen la transferencia y todo lo demás. Yo, eh, sí. en eso. Muchas gracias, Está bien, afortunadamente en eso yo no tengo nada que ver, así que este, pero una vez que ustedes rindan, yo les voy a mandar el listado certificado desde la universidad de todos los que aprobaron y la universidad, la UNACHI les hace la certificación y lo mismo va a suceder con la UNED ¿sí? más allá de que yo les voy a mandar el certificado que va a ser digital en el caso nuestro, ellos no sé cómo van a hacer el proceso para entregarles el certificado físico este, local. Bueno, listo entonces. Nos estamos viendo. No, gracias. Eh, gracias, Rosa. No se, no se preocupe. Bueno, les cuento: cuando vea que empieza a aparecer alguna inquietud, yo los voy a convocar para que los sábados a esta hora nos juntemos un ratito y hablemos y me cuenten qué problemas tienen. Si no, pongan cualquier duda, la van poniendo en el grupo de Telegram. ¿Listo? Vamos cortando entonces. Que anden bien. Chao. Que anden bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta adiós. Adiós, luego, Salud, profe. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Internacional. Saludos buenas noches. Que tengan buenas noches. Saludos, profe. Buenas noches. Adiós, Buenas noches. Adiós, adiós.